Thank you a recibir al pastor Eduardo Arellano con un aplauso para el señor porque tenemos la fortuna de que nos venga a compartir la palabra en este día muchísimas gracias bienvenido bueno aquí veo una Biblia perfecto entonces pongo tantito la mía aquí abajo será la misma Buenos días, hermanos. Pastor, en verdad, Miguel, es, es una grande bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos, y después, sobre todo, de estos días que hubo el Congreso Líderes Cristianos aquí en, en, en la ciudad de Bogotá. Eh, para nosotros es una bendición, no es la primera vez que venimos, ya hemos venido anteriormente. Nos tratan muy bien, nos llenan de arepas y otras cosas más. Y, y, y regresamos con, con un corazón lleno de felicidad pero también un poco con unos kilos de más verdad a México eh, reciban un cordial saludo de paz del Pastor Pablo Shin quien es el dirigente de la misión donde estamos sirviendo en México y también del Pastor Juan Par quien es también el dirigente de la misión aquí en el país de Colombia y, y en verdad es, es un gozo estar aquí, gracias en verdad nuevamente a Dios y, y también al Pastor Miguel y a todos ustedes por permitirnos Voy a compartir la palabra, que es lo más maravilloso que nos puede suceder. ¿OK? Bueno, voy a comenzar. Eh, vamos, por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Allá en México llegamos a bromear, ¿verdad? Que, hay, que cuando dicen, te presto mi Biblia, sí, predica solita, ya no necesitas tú predicar. Y creo que aquí ya está la prédica del pastor. ¿verdad? Va a predicar solita. Muy bien. Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a hablar de Jesucristo, del Evangelio, el Congreso de Leyes Cristianos. Ahorita voy a comentar algo. Vamos al versículo 19, por favor, de Gálatas 3. Dice el propósito de la ley. Voy a leer si, si ya lo tienen. Les recomiendo... Si pueden, tomen nota, vamos a ver muchos versículos de la Biblia. ¿Sí? Dice Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la, la, la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, eh, el Congreso de Elías Cristianos, que ahora acabamos de tener recientemente aquí en, en Bogotá, eh, puedo darles el testimonio, por la gracia de Dios, eh, yo trabajo junto con el Pastor Pablo Shin, que fue el conferencista en estos días, invitados por nuestra sede aquí en Colombia. Eh, este ministerio se inició ya hace algunos años, eh, el Pastor Oxopar es el fundador de la Misión Buenas Nuevas, él está allá en Corea del Sur, pero viaja a todo el mundo. Y uno de los ministerios que tiene, que Dios ha establecido, es el Congreso de Líderes Cristianos, CLF, por sus siglas en inglés. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Dios está haciendo como en la época de la reforma, que la iglesia regrese a las escrituras. ¿Por qué? Vamos a explicar con la Biblia esto. Es muy importante que pongamos atención y de ahí la bendición del CLF. Nosotros normalmente tenemos un concepto de lo que es el pecado. De lo que es el arrepentimiento, cómo podernos acercar a Dios. Pero para poder exactamente conocer el corazón de Dios, tenemos que escudriñar las escrituras. Ustedes recordarán que en Gálatas 5 dice: Manifiestas son las obras de la carne, adulterio y fornicación, etcétera, herejías. Entonces la Biblia nos enseña algo que yo aprendí. Yo tengo muchos años de conocer por la gracia de Dios la palabra, pero el entendimiento verdadero y mi fe me afirmó cuando yo pude escuchar. Verdad, el mensaje exacto basado en ese estudio de las escrituras. Y ahora trabajando por, el, co, co, por la gracia de Dios en el Congreso de Líderes Cristianos, eh, estoy ahorita como director del CEF en México, pero esto está a nivel mundial. Solamente somos una partecita de lo que Dios está haciendo a todo el mundo. Alrededor de 850 mil pastores y líderes en los cinco continentes están participando en CEF. Los que lo escuchan se gozan así como el Pastor Miguel, en verdad, porque es maravilloso la Biblia nos dice varios pasajes. ¿Ustedes recuerdan en Juan 5 que dice escudiñar las escrituras? ¿Qué dice escudiñar es mediten, estudien la palabra? En Juan 8 nos dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Vamos a Isaías 34, 16, por favor, acompáñenme. Y vamos a ver un principio bíblico que fue lo que a mí me gozó cuando yo, después de tantos años de estar en el cristianismo, que trajo una nueva visión. No conforme a mi sabiduría ni lo que enseña cualquier denominación. Esto va más allá de cualquier denominación, sino la verdad que está en la palabra de Dios. Dice ahí en, en Isaías 34, 16: Inquirir en el libro de Jehová, escudiñad, y lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. ¿Qué nos enseña la Biblia? Si ustedes quieren conocer la verdad, tienen que entender que hay un principio bíblico. Como toda la palabra fue inspirada por Dios, y eso lo sabemos, amén. Todos los siervos de Dios, en un término de 1500 años, 40 hombres fueron inspirados por Dios para poder escribir la Escritura, pero no con interpretación, no es de interpretación humana, es decir, no es lo que yo se me ocurra que quiera hablar, sino todo fue inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera que desde Génesis hasta Apocalipsis, si yo estudio la Biblia y leo la Biblia, la, la escudiño, la inquiero. Entonces Dios me va a mostrar la verdad. Y cada pregunta que yo tenga, ¿por qué Dios habla de esto? La misma Biblia me lo va a contestar. ¿Me hago entender? Si yo meto mi pensamiento, va a surgir la herejía. Y ahí es donde vienen multitud de religiones, ¿verdad? No, no venimos a criticar a nadie. Estamos hablando de lo que la palabra nos enseña. Con en ese principio, el CLF, en un estudio muy profundo de las escrituras, no hay ni para dónde hacerse. Cuando estudiamos la palabra, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Dios mío, yo había entendido y había interpretado de una manera equivocada, ¿me hago entender? Entonces, el, a través del CLF, Dios lo que hace, a través del siervo que levantó, es poder trabajar ante la inminente venida del Señor, los tiempos ya son muy difíciles, para que la iglesia, más allá de yo soy de tal denominación, tú eres de tal denominación, el mensaje exacto del Evangelio que libera, como ahorita cantaban los hermanos, verdaderamente me libera el pecado, pero ¿qué es el pecado? entonces si yo lo entiendo nuestro, 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 nuestro pensamiento nuestra explicación pecado es que hagas, hagas algo malo pero cuando vamos a la biblia exactamente nos describe qué es el pecado y de qué nos vino a liberar el señor jesucristo ok están dispuestos a que en estas tres horas me decía el pastor que lo que normalmente predica en estas tres horas podamos escudriñar la palabra están de acuerdo amén se van a negar hoy Nada de que ya tengo abro y vámonos y que ya es mucho tiempo. Entonces nos aguantamos todos, ¿sale? Bueno, vamos entonces a empezar. Romanos 5:12, por favor. Voy a hacer, tratar de ser breve, vamos a ver muchos pasajes, pero la idea es que escudiñando la palabra, encontremos y afirmemos nuestra fe, como ahorita entonaban los hermanos, repito, en que la única manera que el hombre sea justificado es por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Nunca por obras de la ley. Entonces dice en Romanos 5.12, dice la palabra, por tanto como el pecado entró en un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice por un hombre entró, no está diciendo cometió, la Biblia nos dice en mismo Romanos 5 por la transgresión. Entonces nos dice primero entró, voy a hacer brevemente una, una, un repaso sin ir a los versículos si no nos daría tiempo. Dios nos creó del polvo de la tierra y dice en Mateo 13 que la semilla que cae en buena tierra produce fruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios nos hizo del polvo de la tierra. Génesis 2.7 2, 2, nos dice, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. A ese muñeco de barro Dios sopló la palabra aliento a ese espíritu y entonces al momento de entrar el espíritu hagamos al hombre en nuestra imagen. Espiritualmente hablando, el hombre fue formado imagen de Dios santo, justo, puro, perfecto. ¿Ok? Amén. En un vaso de barro. ¿Estamos de acuerdo? si sí, vamos asimilando. Ok, cuando una persona muere, si es hijo de Dios, tiene el Espíritu Dios, va con Dios. El Espíritu regresa a quien se lo dio, dice en Eclesiastes. Entonces así la palabra nos habla de esto. Pero le dijo a Adán, el día que comas del, del fruto del árbol de la ciencia del bien, vas a morir. Y aquí nos habla de la muerte. Pero ustedes, cuando comieron del fruto del árbol, ¿Adán y Eva murieron físicamente? No, porque lo creó espiritualmente hablando, algo que no vemos nosotros, Dios es espíritu. Pero vino, muerte significa separación de Dios. Así como Dios sopló aliento de vida, la palabra, entonces en el momento que aparece un tercer personaje, que es la serpiente, que sabemos que es Satanás. Nos habla que le dijo una mentira. La Biblia dice en Juan 8 que es padre de mentira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice la palabra que entró el pecado, ¿qué es el pecado? En Ezequiel 28, Isaías 14, nos dice: la Biblia escudriña, no dónde se originó el pecado. Satanás, un querubín protector, pero se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Eso lo hemos leído en Isaías 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el querer hacer igual, que consistió? Dice en Ezequiel 28 que él por sus contrataciones enebró la palabra obras, por sus obras Dios le dio tanto poder, Dios lo creó, que se enalteció, ¿verdad? Dice que él pecó y su sabiduría, pensamientos se corrompieron, de tal manera que dijo, "Tú ya no eres Dios, ahora yo soy Dios y soy el creador." ¿Qué significa esto en la Biblia que hay un creador? El versículo 1 de Génesis 1:1, "En el principio Dios creó los cielos y la tierra." ¿Qué significa que Dios es un creador de todo? ¿Y cómo creó las cosas? La Biblia nos contesta. Juan 1 dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estar en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso Dios sopló aliento de vida, el Espíritu de Dios entró en el hombre cuando la palabra entró en el corazón de Adán. Amén. Dice la palabra en, en, en Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y nos dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida nos habla de un término cuando recibimos la palabra y la muerte, cuando entró la mentira de Satanás y le dijo: cuando entró el pecado, Génesis capítulo 3. Entonces, había la serpiente que era astuta más que todos los animales y le dijo a Eva: de modo que Dios te dijo que si comes de ese fruto vas a morir. Estoy recortando las frases para no alargarme, ¿sí? Por favor, no estoy diciendo todo el texto completo, solamente lo, lo más importante. Vas a morir. Y entonces dice, pero yo te digo, no vas a morir. Porque sabe Dios que el, coma, que el día que comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y en Ezequiel 28 y 14 nos revela que el pecado, la maldad, la sabiduría que se corrompió es que Satanás se enalteció y quiso ser igual a Dios. Así como Dios sopló la palabra de verdad, cuando entró la palabra de mentira, desde ese momento tomó Satanás el control de la voluntad del ser humano. ¿Cómo? A través de los pensamientos y los deseos. Vamos a Génesis 6:5, por favor. Estoy dando los antecedentes para poder hablar de, de Gálatas capítulo 3. Si no estudiamos la Biblia, entonces yo podría dar una predicación donde estaría basada en sabiduría humana. Sí queda claro, pero vamos a hablar con la misma Biblia. Génesis 6:5, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, si me acompañan. Sí, Génesis 6:5, ya lo tienen. No sé si están pasando, ¿no, verdad? Génesis 6:5 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hasta aquí. ¿Qué tierra? ¿De qué fuimos hechos? No está hablando del, del, del planeta, sino está hablando del ser humano. Sí, ¿ok? La semilla que cae en buena tierra. Si estamos, la tierra representa al ser humano en la Biblia por eso dice la semilla que cae en buena tierra en la buena tierra produce fruto dice entonces y vio jehová que la maldad de los hombres entonces de quién está hablando de los hombres sí ok? era era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos cuántos pensamientos están mal según dios dice todos eran de continuo solamente el mal desde que el pecado entró en el ser humano el espíritu de maldad se apropió de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso en Jeremías 17, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Queda claro? Porque cuando confía en mí, ¿a quién obedezco? ¿A quién? A Satanás. ¿Ok? Por eso es padre de mentira. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Pedro le dice, Señor, que no acontezca, es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado a los gentiles y padezca y resucita al tercer día. Señor, estamos hablando tranquilos, por favor, no digas eso. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, ¿qué? Satanás. Porque Satanás es en quien estás creyendo y está guiando para ir en contra de la palabra y de la voluntad para salvar al mundo. ¿Sí, ¿Sí queda claro? Hay muchos pasajes. Bueno, muy bien. Vamos a Efesios 2, por favor. Toda la Biblia se contesta con la misma Biblia. Y vamos, por favor, Efesios capítulo 2. Dice así la palabra. ¿Ya lo tienen? Y Él les dio vida, recuerden que vino la muerte, separación de Dios, el pecado nos separa de Dios. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Refiero esto, en Génesis capítulo 3. Le dice el Señor Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto que yo te dije que no comieras, ahora comerás con dolor todos los días de tu vida. Maldita será la tierra y solamente producirá espinos y cardos. Y con el sudor de tu frente trabajarás, comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa esto? Dios toda la creación la hizo desde el primer día hasta el último día, hasta el sexto día. Y Dios dijo, y Dios dijo, por eso dicen Juan, no, por Él fueron hechas todas las cosas. En la creación, por la palabra, todas las cosas subsisten por Él, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Cristo es el verbo, la palabra, el verbo fue hecho carne. Eso lo sabemos. Amén. Entonces, ahora viene la mentira de Satanás y nos dice que vino la muerte. En el desierto no hay agua. Uno de los sinónimos en la palabra, de la palabra de Dios es el pan de vida. El agua viva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando no hay agua, dice el salmista, ¿verdad? De madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. ¿Qué representa la, seca árida? La, la tierra seca y árida? Un corazón que no tiene la palabra de Dios. Cuando vino la muerte, la separación de Dios y entró el pecado, en ese momento Satanás tomó el control y por eso dijo: Maldita será la tierra, porque ahora todos tus pensamientos por eso son de maldad servirán a Satanás y lo dice aquí, Efesios 2:1. Y él les dio vida como nos dio vida es lo que vamos sirviendo a, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, espinos y cardos, porque en donde la tierra no hay agua, en el desierto, ¿qué tipo de, ¿qué tipo de plantas se dan? Cactus, puros puras puras productos, perdón, plantas que producen espinas y cosas. ¿Qué hacen los espinos y cardos? Si yo me caso con un yo soy cactus, mi esposa es un cactus, ¿qué va? ¿Nos queremos abrazar? ¿Qué va a pasar? No es cierto, y se casaron ni fueron felices, nada más existen las películas. No, todo el tiempo pleitos, dificultades, peleas, manifiestas son las obras de la carne, de la tierra: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, orgías, borracheras. ¿No nos dice eso? Entonces, ¿qué sale? ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestras mejores justicias, Isaías 64, 6. Si bien todos somos como suciedad y nuestras mejores justicias como trapos de inmundicia. Desde que nacimos, nacimos pecadores. Regresamos, por favor, ahí Efesios 2. Dicen: Los cuales anduviste en otro tiempo, 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Dice, dice: El espíritu, o sea, ahora el espíritu, la mentira, la maldad, por eso todos los pensamientos son de maldad, que ahora operen los hijos de desobediencia. ¿De quién somos descendientes? ¿Quién desobedeció a Dios? Adán, estamos de acuerdo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un pecador desde que nace va derechito a la condenación, porque el infierno fue preparado para Satanás y los ángeles que le siguieron se rebelaron contra Dios. Pero Cristo quitó el pecado del mundo, amén. Dios no quiere que ningún ser humano vaya a la condenación. No fue preparado. Pero si esa persona no cree, ahorita lo vamos a ver al final, no cree en la obra de Cristo, entonces esa persona tiene todo el espíritu de mal. ¿A dónde se va a ir? Pues junto con Satanás a la condenación eterna al infierno. Sí. Dice entonces, verdad aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, en, con, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Amén. Ese es el plan de Dios. Bueno, ahora continuamos. Entonces, desde una vez que entró el pecado, ¿qué fue lo que le dijo al, al ser humano? Serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Regresamos a Romanos 5, por favor. Son muchos versículos. Alguien me decía que parezco ametralladora y luego son, digo, muchos pasajes. Decía un pastor que estábamos allá en, en, en México, en un CLF, y decía el pastor. Dice, luego de repente dije: Espérese tantito, pastor, déjeme anotar qué pasaje dijo. 5:12, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nos habla de Adán y de, y de Cristo. Entonces, por la transgresión de Adán, después de haber desobedecido, primeramente entró el pecado, creyó en la mentira de Satanás, todos los, ¿verdad?, vino la condenación. A todos los hombres. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, por Adán, todos descendientes de Adán somos por naturaleza hijos de Ira lo mismo que los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué condición tiene el, 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 el pecador? Bien importante. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? No hago el bien cuando soy carnal, es decir, cuando vuelvo a confiar en mis pensamientos y deseos, donde está la mentira de Satanás, vuelvo a luchar contra las situaciones para tratar de hacer algo. ¿Dónde está la esclavitud de Satanás del pecado? Nosotros por naturaleza entendemos, yo antes iba a fiestas, yo antes tomaba, antes fumaba, ¿estamos de acuerdo? Antes a lo mejor adulteraba, o fornicaba, pero ahora ya dejé todas esas cosas. Claro que son maldad todas esas, pero eso no es el origen. ¿Dónde está la esclavitud y en qué consiste? Por eso escudiñar las escrituras. Entonces, así la Biblia nos refiere que entonces todos nacimos pecadores. Yo les hago una pregunta: ¿un pecador puede ir con Dios a la vida eterna? No puede. Aquí lo dice: está condenado. Una cuestión: ¿Dios escucha al pecador? Si ¿Sí lo escucha, a ver, ¿se dan cuenta por qué es importante escudiñar las escrituras? Si yo les pregunto, a ver, díganme dónde dice en la Biblia, me pues, decir, pues no sé, pero yo creía, ese yo creía se tiene que quitar para creer exactamente en lo que dice la Biblia, amén. Vamos a Juan, por favor, 9, San, el Evangelio de San Juan. Estoy yendo rapidito por las tres horas que tengo exclusivo para compartir la palabra, ¿sí? Ah, ah gracias, ya me dieron un poquito de, de descanso. Juan 9. 31, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, y sabemos. Si ¿sí? ya lo tienen, y sabemos todos juntos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque el pecado nos separa de Dios. Sí, ok, por eso vino la muerte. En ese consiste la muerte, el pecado nos separó de Dios. Dios no oye al pecador. Vamos a Isaías, por favor. 59. Por eso, escudiñar las Escrituras, amén. El CLF lo que hace es esto: para que cualquier, cualquier duda que tengamos, el Señor nos muestre la verdad, amén. Y la verdad nos hará libres. ¿Gloria a Dios o no? ¿Lo creen o no? Bueno, pero ¿algu alguien puede decir: No, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Dónde está la maldad en tus pensamientos? No creas en tus pensamientos porque Satanás te opone a Dios. Ahorita vamos a ver esto. Dice Juan eh, Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, la mentira de Satanás, ¿ok? ¿Sí queda claro? Entonces por eso Cristo vino a quitar el pecado, lo que estorbaba nuestra relación con Dios. ¿Amén? ¿Sí lo creen o no? No los veo todavía así como conectados con la palabra. ¿Sí amén o no? ¿Creen en lo que dice la Biblia? Desechen sus pensamientos, ahorita lo vamos a ver, ok. Vamos a continuar. Entonces, cuando entró el pecado, ¿qué dijo? Serás igual a Dios. Entonces, si dice serás igual a Dios, Satanás quiso enaltecerse y se enalteció por sus obras. Entonces, ¿dónde está la esclavitud del pecado? A ver quién me dice de ustedes brevemente. Alguien va a decir, en estar tomando, en estar bailando, en estar yendo a las fiestas, en estar fornicando. Claro que esos son delitos y pecados, la Biblia no lo dice. Pero el pecado, la palabra en griego, amartía, significa errar al blanco, haberse desviado. Vamos a Isaías 53, 6, por favor. Vamos a ver qué nos habla la Biblia. Isaías 53, 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién cargó él? En Cristo, ¿no? El pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué significa la palabra en griego pecado? Amartía, errar al blanco, desviarnos. Dios cuando cura al hombre, todo lo que hizo Dios y lo preparó todo fue bueno en gran manera en el día sexto. ¿Por qué Dios descansó el séptimo? Porque estaba cansado. No. Cuando no estudiamos la palabra, nos lleva a entender. Ah, miren, Dios descansó el séptimo día, hermanos. Por eso también procuren descansar un rato en sus vidas. No ese es ese el mensaje que da el Señor. ¿No dice la Biblia que Cristo es el Señor del día de reposo? Amén. Los veo dudosos, hermanos. ¿No dice así la Biblia? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Y saben qué es descansar? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Saben lo que dice el rey David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea, Está hablando de lo mismo. Entonces, nosotros, ¿dónde está el sufrimiento? Vamos a Isaías 61, por favor. Dice la palabra, buenas nuevas de salvación para Sion, el ungido el Cristo, que ahorita el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías, al Cristo. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, es la, la promesa del Mesías desde Génesis, está, pero aquí está muy claro, porque me ungió Jehová, el, el, el Cristo es el ungido de Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿Dónde trabaja Satanás? Vimos haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, los deseos. En nuestra vida común, habiendo dejado el propósito divino. Cuando Dios creó al ser humano, Dios le dijo a Eva, y Dios los bendijo fructificados y multiplicados. Todo lo que yo preparé que es bueno en gran manera, que se cumple a través de mi palabra. Si ustedes vivan por este propósito, viene la bendición. La palabra bendición viene de una etimología en donde esta palabra tiene tres, tres vocablos que nos viene a entender. Lo que yo te digo va a producir en ti el bien. Eso es ser bendecido. Entonces, si alguien quiere recibir la bendición, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios y si la creo, va a producir el bien en mi vida. Amén. Ok, entonces Dios dio un plan. fructificado y multiplicados. Están en una iglesia del Señor. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar el Evangelio, ser luz al mundo. ¿Ok? ¿Amén? Ok, bueno. Entonces nosotros, en nuestra vida normal, los deseos de la carne, yo quiero tener bonita pareja, bonito carro, bonita casa, que mis hijos triunfen en la vida. Ese es nuestro propósito de toda la humanidad, pero la sociedad no vive así. Alcoholismo, drogadicción, los delitos y pecados. La carne maldita solamente produce espinos y cardos. Porque el espíritu de maldad nos dirige para engañarnos y hacernos creer que siguiendo los deseos engañosos de la carne podemos hacer felices. Pero dice la Biblia en Romanos 3, quebranto y desventura en sus caminos. No conocieron camino de paz. A ustedes les ha pasado que de repente es, hace reunión la familia y de repente me entero que mi hermano y mi hermana se pusieron de acuerdo, pero a mí no me invitaron. ¿Cómo se sienten? Gracias por no haberme por no invitarme. ¿Así se sienten? Ay, mis hermanos, ya no me quieren Ahora condenados no les voy a volver a hablar. Y si me invitan, no les voy a decir que no. La esclavitud del pecado es seguir vivir bajo ese mundo de tinieblas, donde pensando que vamos a ser felices a través de nuestra obra y los deseos engañosos que dice la palabra. <coughs> perdón, fuimos rescatados. Discúlpenme. <coughs> Dice la Biblia que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. El rey Salomón, cuando Dios le dio la sabiduría, es bien profundo, porque dice, no solamente te dé sabiduría para guiar a mi pueblo, te daré tesoro, poder, gloria. Él tenía su, su cetro de, de oro, sus utensilios de oro, tenía caballos, tenía riquezas, era reconocido. Pero el rey Salomón, ¿por qué le dio, le dio la sabiduría? Entendido, dijo el Señor, dijo dijo Salomón. Que todo lo que hace Dios es bueno, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, todo lo que creo Dios es bueno. Pero también he probado que a mis ojos le he negado nada. ¿Saben cuántas mujeres tuvo? 700 concubinas y 300 esposas. Si a un hombre sinceramente le preguntan, ¿te gustaría tener mil esposas? Caray, dime qué tengo que hacer. Si a una mujer le dijeron, ¿quieres tener mis hombres? De los que tengo ojos verdes, ojos azules. Algunos así, morenitos, otros como quieras. Si estoy hablando de la carne, adulterio, fornicación, sería yo feliz. Mentira, dice que todos los ríos van al mar y nunca se llena. Lo que Dios nos hace ver que el sufrimiento y la esclavitud del pecado es seguir nuestros deseos y pensamientos. Por eso la palabra pecado, amartía, significa haber desviado del blanco. Había un propósito divino para nuestra creación, es restaurado a través de Cristo. ¿De quién nos liberar de la mentira de Satanás que nos tiene con cargas pesadas? Y una vez que buscamos a Dios porque mi vida es un fracaso, me hace engañar haciendo pensar que yo tengo que hacer algo bueno para agradar a Dios. Cumple la ley. ¿Me hago entender? Entonces nosotros no comprendemos que ahí estriba la esclavitud del pecado, creer en nosotros mismos. Yo puedo hacer. Los fariseos se sentían buenos. ¿Por qué tu maestro dice, se sienta con publicanos y pecadores cuando alcanzó a Mateo a Leví? ¿Por qué tu maestro, ah, no, perdón, le dice, piensa el, el Simón el fariseo, si supiera qué tipo de pecadora está ahí en, los, en, en sus pies, el publicano y el fariseo. Señor, gracias por no ser como esos pecadores. La Biblia le llama la conciencia de pecado, la conciencia del bien y del mal. Por eso todos nuestros pensamientos son de continuo el mal. Porque están con un corazón soberbio que nos hace creer que nosotros somos buenos. Discuto con mi esposa. ¿Quién tiene la razón, ella o yo? Díganme por favor, contésteme. ¿Ustedes nunca tienen peleas en su hogar? Estoy hablando tal vez a los mexicanos, aquí en Colombia no pasa. ¿No es eso? Decía, decía, decía un hermano aquí de Colombia. Dice, mi esposa siempre quiere tener la razón. Y además siempre la tiene, ¿verdad? Y de sacarla de ahí, no va si a pastor, usted no está haciendo bullying, no, vamos a dejar eso a un lado, porque si no, no entraríamos. Entonces, el estar así, y cuando nos acercamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Viene entonces un arrepentimiento, pide perdón, deja de hacer lo malo y pórtate bien, cumple la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Decía una pareja de hermanos, se oía bonito. Y decíamos, ay, ama a tu prójimo a ti mismo. Apenas iban en la esquina y ya estaban dándose hasta con la cubeta la pareja. ¿Me hago entender? Entonces, cuando escudillamos la palabra, Dios nos lleva a poder entender que es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Nos vino a liberar de la cárcel. ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde nos tiene Satanás atrapados? Aquí. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Vengan y entiendan. No es lo que contamina al hombre si se lava las manos o no, sino porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las envidias. ¿Quién nos guía ahí? Satanás. Entonces, cuando nosotros escudillamos la palabra, podemos entender que hay un problema. Entonces, viene la pregunta y por eso estamos meditando en Gálatas. Entonces, si no podemos cumplir la ley, hay dos pactos. Yo no entiendo por qué Dios dio dos pactos. Está el, el pacto del Antiguo Testamento, la ley mosaica, 10 mandamientos, la columna vertebral, las, los escribió en las tablas de la ley. Pero en total son 613 mandamientos, chéquenlo en Google. Pueden ver 613 mandamientos y les van a decir cuáles son. Los estudiosos lo hicieron, porque no solamente los diez mandamientos, sino la ley de la lepra, la ley del flujo de, de verdad constante del hombre y de la mujer, este, la, los sacrificios levíticos, dio 613 leyes. Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente tener ese descanso y esa paz en nuestro corazón? No solamente para poder creer que verdaderamente, como ahorita entonábamos, Cristo quitó el pecado. Y segundo, nos vino a libertar de nosotros mismos, para ya no sufrir en ese seguir nuestros pensamientos y deseos, que aunque yo pretendo tratarme de portarme bien, acabo portándome mal. Entonces en mi corazón no estoy mirando hacia Cristo, sino estoy mirándome hacia mí mismo que me hace sentir miserable. Ustedes se han sentido días en que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No tiene caso? ¿Mi vida es un problema? ¿Las relaciones con mi pareja están mal? ¿No me alcanza el dinero? ¿Esta enfermedad me está agobiando? ¿Para qué voy? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿No se han sentido así? ¿No se han sentido con amargura en su corazón, donde viene, como les dije, no los tomaron en cuenta? Mi pareja no me valora, mis hijos no me valoran. En el trabajo dan aumentos y se lo dan al barbero, a la chica que se está metiendo con el, con el, con el jefe o al compañero que se va a emborrachar con el jefe. A ellos sí le dan los aumentos, a mí no, trabajo, trabajo y nadie. Y entonces viene amargura en nuestro corazón. ¿De dónde viene todo eso? Hay dos lugares, hay dos mundos en la Biblia. El mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. El mundo de lo que es los justos y el mundo de los pecadores. El mundo de la verdad y el mundo de la mentira. Ustedes han escuchado en Romanos 3 que dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. ¿Por qué creen que lo dice? Porque nosotros solamente hay mentira. La verdad está aquí. Yo tuve cáncer hace aproximadamente siete años y les comenté a mis hijos como ministro y les dije, hijos, me acaban de diagnosticar cáncer en la próstata. ¿Cómo creen que reaccionaron mis hijos? Estaban llorando. ¿Por qué un cáncer? Un gran porcentaje de probabilidad que mi padre muera. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando vemos, dice que la Biblia, que los, que los ojos del ser humano, los ojos son la lámpara del ser humano. Si mis ojos son luz, ¿qué no luz estará en mi interior? Si, la luz son, si mis ojos son tinieblas, ¿qué no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos refiere, hermanos? Es. Nosotros nos conectamos de acuerdo a quien se, con quien se conecta nuestro corazón. Con nuestros pensamientos y deseos servimos al pecado. Con, nuestra, con la palabra de Dios servimos a Dios. ¿Han leído Romanos 6? Ustedes son esclavos de aquel a quien, a quien obedecéis. Ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida. Entonces, por eso la Biblia nos habla del mundo del corazón. Pero nosotros no lo conocemos. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Me hago entender? ¿Sabrían ustedes que la palabra arrepentimiento no significa pedir perdón? La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoía y significa desecha tus pensamientos. Isaías 55.7 Deje limpio su camino el hombre y sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de misericordia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos sus caminos. ¿Si ¿Sí queda claro? La, en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos cuando el Pablo le va, con, le va a compartir ante el rey Agripa, para que se conviertan, volver de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? El dejar mis pensamientos, la mentira y volver a la palabra. Amén. ¿Lo creen? Entonces, si yo tengo y me dice, yo tenía una hermana que le diagnosticaron cáncer y de repente me dieron la noticia, pastor, la hermana le acaban de desahuciar. Ya le llegó el cáncer a la médula espinal. Y entonces en ese momento dice, háblele por favor. Y le hablé y le dije, hermana, ¿cómo se siente? Terrible. Era obvio, ¿no? Pero yo quería oír su testimonio. Muy mal, pastor. ¿Usted cree que dice la palabra, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros? Sí, pastor. ¿Usted es justa? Sí, soy justa, pastor. Ah, muy bien. ¿Lo cree, verdad? Si usted fallece, ¿a dónde voy? voy con Dios? Por sus obras, no, por la sangre de Jesucristo. Ahora le hago una pregunta. Dice en Isaías 53, 4, que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Al que cree, todo le es posible. Usted cree que así como Cristo cargó su pecado, usted también, Cristo cargó su enfermedad. Se quedó callada unos momentos y después lo, lo reflexionó. Sí, pastor, yo creo que el Señor también cargó mi enfermedad. Pero los doctores me dicen que ya no hay esperanza. Pero dice la Biblia, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando volvemos el corazón a la palabra, no solamente para el Evangelio, nos conectamos con el poder de Dios. El Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. En Cristo, en la palabra, está el poder. Pero Satanás nos engañó. Tú eres Dios. Tú puedes hacer obras. Tú puedes dirigir tu vida. Cada cual se apartó por su camino. Y cuando volvemos a través de cualquier religión, la que sea, por ese mismo engaño de Satanás, Queremos regresar con un esfuerzo humano. Las tinieblas. La luz. Todo está hecho por la palabra. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por él fueron hechas todas las cosas. El pecado nos apartó de Dios de la verdad para enaltecernos y hacer creer que nosotros somos buenos y podemos hacer el bien. ¿Por qué en el publicano y el fariseo? ¿Por qué el publicano fue justificado? Porque el que se, enalte, el que se enaltezca será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Aprende de mí que soy manso y humilde. Donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, Mateo capítulo 11, y ella es, aprende de mí que soy manso y humilde. Sigan la guía de la palabra, que es la guía del Espíritu Santo. Humildad. Acaso, hoy es que no me invitaron, decía el pastor Oxopar en un libro muy hermoso de ¿Quién eres tú que me arrastras? Hablando del mundo del corazón. Si una persona siente que vale 300, si alguien le dice que vale 100, va a sufrir. Pero si esa persona entiende que vale 100, no 300, va a tener contentamiento y agradecimiento, no importa lo que pase, porque ha aprendido como Pablo a tener contentamiento cualquiera que sea su situación. Por eso dijo el Señor las buenas nuevas, vine a, a, a abrirles apertura de la cárcel, porque en sus pensamientos y deseos, su camino, solamente hay quebranto y desventura. Y cuando se acercan a mí, tratan con la misma mentira, si estoy haciendo obras dejo de hacer las malas y me porto bien, Dios me va a bendecir. Pero esa es la mentira precisamente del enemigo. Vamos a ver otros pasajes. Vamos por favor a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Pablo confronta a los gentiles y a los judíos, a los legalistas. El legalista es el que cree que puede cumplir la ley. Dice versículo 14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley o sea hablamos de aztecas, de egipcios, brasileños, el que sea estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones cuando el, entró el pecado dónde quedó escrito en el corazón la mentira de Satanás por eso todos los deseos y pensamientos son guiados por él estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos aunque no tienen la ley mosaica porque ni la conocían de todos modos están obligados a tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, y no creer que hay un Dios que ya hizo todo por su palabra. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y, y, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Pedro, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. He orado para que tu fe no falte, ¿por qué? Satanás te ha pedido para zarandearte. Si viene la palabra de Dios y le dice, tú me vas a negar, ¿qué debería haber hecho Pedro? Si tú lo dices, Señor, entonces esta es la verdad. Amén, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Pero que Él confió, no. Te van a abandonar ellos, pero yo no, Señor. Si tienes un discípulo fiel, soy yo. Yo no soy malo, ellos sí son infieles. Volvió a creer en sí mismo. Satanás los arandió. Cuando Él maldijo, en ese momento, ¿qué hizo su razonamiento? Hice algo bueno como el fariseo, Dios me va a bendecir. Hago algo malo, Señor, perdóname, perdóname, fallé, todo está mal, mi matrimonio está mal, mis hijos no pueden, la enfermedad no se puede, la economía está mal, todo, y trato de cumplir la ley y no puedo, me siento mal. Entonces, esos razonamientos que hizo Pedro, dijo: Pero el Señor dijo cuando le lavó los pies, Pedro, deja que te lave los pies, no, Señor, ¿cómo tú me los vas a lavar? No, ¿verdad? explicaba el pastor Pablo en este CLF. De esto, y entonces agarra y, y le dice, si no dejas que te lave los pies no tendrás parte conmigo. Es decir, la mentira de Satanás rompe tu comunión conmigo, porque volviendo a confiar en ti no pones tu esperanza en mí, sino en lo que tú haces. Me hago entender. Por eso maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová, no verá cuando viene el bien. Porque cuando escuchamos la voz de Satanás, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y él hace que odiemos y tomemos decisiones equivocadas, ¿verdad? Y me voy a divorciar porque ya no hay nadie. Después me divorcio y después ¿por qué me divorcié? ¿Por qué no pude esperar tantito? ¿Por qué no busqué a Dios? Ahora ya mi familia está destrozada. Decisiones que llevan al quebranto y la desventura. Cristo nos vino a liberar. Las buenas nuevas es que el hombre estaba engañado por Satanás, bajo la mentira de Satanás, para entender, no puedo yo hacer el bien. Nací pecador, pero nosotros podemos decir, ¿somos, ¿somos malos? ¿Quién de nosotros va a reconocer que somos malos? Nadie lo quiere hacer, mas sin embargo, el publicano se propicio a mi pecador. ¿Qué significa? Nací malvado. No tengo ninguna condición para hacer el bien. El publicano, yo ayuno, lloro, yo diezmo. Si él viniera, ¿verdad? Actualmente, ah, mire este cómo era, Ah, hermano, venga para acá, usted sí mucho ama a Dios. Pero delante de Dios, Dios no mira lo que mire el hombre. Dios mira el corazón. Entonces, cuando hablamos cuando el Evangelio, y esto es lo que está diciendo CLF, todo yo mismo, ¿verdad? A través de la meditación de la palabra, mi corazón cambió. Vino esperanza, regreso a cuando tuve el cáncer, fui con el pastor Pablo. Pastor Pablo, me acaban de diagnosticar cáncer, me dicen que tienen que extraerme la, la, como una posible esperanza la próstata para evitar que se dé la metástasis. Y me dice, pastor, venga, y, y sonriendo, ¿eh? ay, pastor, qué malo, vamos a llorar juntos. Pastor se sonríe, dice: Pastor, cuando usted nació, no dependió de usted. Y cuando usted se vaya, tampoco depende de usted. Dios, en, en, en tus manos están mis tiempos. Le dicen al Señor Jesús: Mate en Juan 11, vamos a Jerusalén, Señor. Te quieren matar los judíos, te iban a pedrear. Y otra vez dices: Vamos a Jerusalén, que no te importa que te maten. ¿Y qué dijo el Señor? No tiene el día 12 horas. El que anda en luz no tropieza pero el cual en tinieblas tropieza. ¿El Señor iba a morir apedreado? ¿Estaba así establecido en la escritura? No, no en el Salmo 22 nos habla cómo iba a morir. Y entonces cómo iba a morir crucificado. Entonces que es cuando la palabra y la voluntad volvemos el corazón a Dios y aprendemos algo bien importante. No puedo yo poner mi confianza en la palabra y en Jesucristo solamente, si no viene un arrepentimiento bíblico. He creído en mí, soy maldito. Nací pecador, no puedo hacer el bien. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿No dice así la Biblia? ¿No dice en Romanos 3: No es quien haga lo bueno, no dice palo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? ¿No dice así? Y si hago lo que aborrezco, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es en mi carne, en mis pensamientos, en mis deseos. Cuando vuelvo a confiar en mí, Satanás me vuelve a engañar y otra vez me lleva necio a tratar de cambiar lo que no puedo cambiar. Había un misionero de la misión. Perdón la redundancia. Su esposa lo mandaron de misionero a África. Sol, tremendo, falta de agua, no poderse bañar diario, moscos, mosquitos, tremendo, la comida, revolturas ahí que ni se antojaban, el calor y todo. Le dice, vamos a predicar el Evangelio. La, ¿Qué dijo la esposa de la misionera? ¿Por qué venimos a África? Yo no quiero volver a saber de África. Vámonos de aquí, regresémonos a Corea. Y entonces el misionero decía: Señor, tú me enviaste aquí, pero mi esposa no quiere. ¿Cómo voy a poder así servirte? Ya sé qué hacer. ¿Me voy a salir de la misión? ¿Me divorcio allá afuera? Regreso a la misión, me busco una mujer que ame el evangelio y ya todo se solucionó. Satanás, ¿verdad? En sus pensamientos. Y de repente dice: Pero dice la palabra: Te haré ayuda idónea. Y, y entonces él oró por un mes. Señor veía a su mujer enojada, queriéndose ir, con quejas solamente. Y entonces él dijo: Si Dios dice que es mi ayuda idónea, mi esposa es mi ayuda idónea. Hágase conforme a tu fe, el justo por la fe vivirá. Entonces, después de un mes orando, Dios trabajó de una manera tremenda en el corazón de su esposa para humillar su corazón. Y después de un mes, su esposa era la ayuda idónea. Dios trabaja a través de la fe, por eso el justo por la fe vivirá. Pero primero nos tiene que confrontar para entender algo. Como nosotros estamos bajo la mentira de Satanás, derrumbar el arrepentimiento de creer que nosotros podemos hacer el bien. Por eso los fariseos no rechazaban a Jesús. Miran quiénes son esos pecadores. Si ustedes se sienten buenos, no van a buscar al Señor. Dicen Apocalipsis 3, recuerden la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Porque no eres frío ni caliente, sino porque cuando tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Y no te das cuenta que eres un miserable, pobre, desnudo, desventurado. Amén. ¿Lo aceptamos normalmente? No los veo muy convencidos. ¿Verdad? ¿Les gustan buenos ustedes? Me hago entender dónde está el problema del pecado. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y hallaré descanso para vuestras almas. La alma es la mente. En lugar de estar sufriendo por las situaciones, vuelvan a la palabra. Yo ya está todo hecho y todo lo que yo preparé para ustedes es bueno. Lo que ustedes hacen, quebranto y desventura. No solamente es la salvación en el sentido de que quedo limpio y sin pecado, sino además mi vida cambia. Cuando a través de la iglesia y de los siervos, somos dirigidos a conectar nuestro corazón con Dios. Amén. No importa lo que esté sucediendo, si la palabra dice algo, el único que debemos de creer. Amén. Sí, queda claro esto. Es muy importante donde está. Muy bien. Vamos a ver ahora primera de Corintios 15, 55 y 56, por favor. Como nuestros pensamientos son guiados por el enemigo, viene un, un choque, viene un rechazo normalmente a nuestra vida. ¿Cómo? Yo no creo, yo pienso, yo digo. Por eso los fariseos no podían recibir la palabra. Por eso el arrepentimiento no es pedir perdón, el perdón ahorita vamos a ver cómo se recibe. 1 de Corintios 15, 55 y 56. Dice así la palabra. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Recuerdan que por nombre entró el pecado, la muerte, no? Tu aguijón, ¿qué produjo la muerte en el ser humano? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? ¿Dónde Satanás nos llevó a la muerte, a la separación de Dios? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la mentira de Satanás. ¿Y el poder del pecado dónde está? A ver, fuerte todos. Yo creo que la ley santa y bueno a ver yo ya no entiendo cómo que el poder del pecado la ley si la la, la, la la dio dios si no estudiamos la biblia no podemos conocer la verdad pero algo que impide que nosotros creamos en la verdad es nuestros pensamientos por eso el arrepentimiento es para que yo pueda tener fe en lo que dice dios tengo que dejar primero la mentira me hago entender el pecado fue haber dejado la verdad irse hacia la mentira ahora hay que dejar la mentira y regresar a la verdad amén sí ok muy bien, entonces nos dice yo cuando estaba precisamente aquí en Colombia. Recuerdo que estábamos en el Hotel Sheraton, no sé si se le tocó el pastor, al primer, uno de los primeros CLFs, y se me, después de dar mi testimonio en aquellos entonces se me acercó unos pastores, y me dijeron, Pastor, ¿cómo que el poder del pecado es la ley? Explíqueme cómo. Pues no el pecado es la borrachera, la mentira, el matar. Es claro que esos son delitos y pecados por el problema. La mentira de Satanás era haber creído en nosotros mismos dejando de creer en la palabra de Dios. Por eso todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Por eso la palabra pecado significa desviarse al blanco. Haber dejado la verdad para seguir la mentira. Y al seguir la mentira se manifiestan los delitos y pecados. El hombre quiere solucionar lo exterior, pero no soluciona lo del corazón. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Estamos, estamos oyendo, a ver, los veo callados como que este pastor está loco. Estamos leyendo la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Muy bien, vamos entonces. Ahora vamos entonces a Gálatas. Regresamos a Gálatas, por favor. Esto era la, el antecedente para poder ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí en Gálatas nos dice, y voy a avanzar, porque me quedan todavía dos horas y media. Gálatas capítulo 3, que fue el pasaje que leímos? ¿Sí, ok? Dice entonces el propósito de la ley. Entonces empezamos a preguntar. Hay dos leyes, dos pactos. Bien importante que lo entendamos. La Biblia nos dice una otra vez que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Lo han leído? Efesios 2.8.9, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros es, pues, es un don, regalo de Dios, no por obras. Para que nadie se glorie, parece ser que lo entiendo, pero después en la vida de fe quiero vivir bajo la ley. Ese es el evangelio de Gálatas, evangelio diferente. Porque, ¿dónde está el poder del pecado? ¿Dónde Satanás nos tiene esclavos? Con pesadas cargas. Tú tienes que hacer, yo soy Dios, ya está todo hecho, pero Satanás los alejó de mí. Por eso el pecado no se para, haciéndoles creer con un corazón soberbio que ustedes son buenos. Entonces, para mí, vayan a pensar, a lo mejor estoy adivinando, haciendo. Esa cámara que están utilizando ahorita, a lo mejor el hermano Luis, no sé si hay un hermano Luis aquí, la ofrendó, si ¿Sí estamos de acuerdo, ¿qué creen que le diga Satanás cuando está ahí atrás al hermano Luis? Esa cámara que está ahí enfrente, Luis, gracias a Dios, la, gracias a ti, la iglesia camina. Si no tuvieran esa cámara, ¿cómo iban a transmitir? Tienen razón, muy humildemente tienen razón. Si ¿Sí me explico por eso los fariseos, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, el que se enaltezca es el corazón de Satanás, toda buena edad y todo don perfecto, amén. De lo recibido de tu mano, te damos, amén. No, y qué nos cuesta a nosotros, no, verdad, así hasta como cuando meto la mano, no, 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 iba a agarrar cinco billetes, no, pero es mucho, no me va a alcanzar nada más uno. No, mejor diezmo para la próxima semana. Siempre luchamos con los pensamientos. Cuando nosotros nos conectamos al corazón de Dios, el Señor dijo, cuando los mandé sin espada, sin alforja, sin capa, ¿les faltó algo? Si buscan primeramente mi reino, mi voluntad, vivir por el Evangelio, regresar a la promesa, todo está hecho. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Le dijeron, te van a matar. No es así, porque la palabra dice que yo voy a morir en la cruz. Y cuando llegue, eso es la voluntad de mi Señor, de mi Padre. El que es en luz es cuando la palabra dirige mi corazón. Recuerda que en él estaba la vida, era la vida era la luz de los hombres, el justo por la fe. Voy a comentarles algo breve. El pastor Oxopar se congregaba en una iglesia cristiana, lo que nos pasa a todos. Todos nacimos bajo pecado, así que ese es el problema de toda la humanidad y de todas las religiones. ¿okay? Entonces, cuando él estaba, sufría por el pecado, iba a la iglesia, ¡ah, alabanza! Y en la tarde se iba con sus amigos, como había mucha hambre en Corea y se robaban la fruta de las huertas. Porque había mucha hambre. ¿Cómo creen que estaba en la noche? Su conciencia lo acusaba. Satanás, estoy mal. Pedro, maldijiste. Se echó a llorar. A correr llorando amargamente. ¿Quién lo acusaba? Satanás. ¿Ya ves? Eres un miserable. Para ti ya no hay esperanza. ¿Cómo que pescador de hombres? Tú no sirves más que peces. Vete, regrésate a tu trabajo anterior. Tú no sirves para el evangelio. Y arrastró a los demás discípulos. Simao. El hijo de perdición, le dijo, Satanás, entregaste sangre inocente. Esa conciencia de pecado son nuestros pensamientos donde Satanás nos carga con las situaciones. Mi hijo no tiene esperanza, le he hablado del evangelio, pero no cree. ¿No se han sentido así su familia que no quiere escuchar? ¿Pero qué dice la palabra? Es, 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 ¿Verdad? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la ramera de Raab. Esto alcanzará la casa de mi Padre, mis hermanos, sus esposas, sus hijos, al que cree todo lo es posible. Pero nosotros estamos acostumbrados, serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal, a ver con la mentira de Satanás: Soy bueno, puedo hacer el bien, o todo está perdido, nada se puede, la conciencia del mal que nos acusa o nos defiende. Por eso, cuando Cristo fue a la cruz. Pudo hacer dos cosas maravillosas el que come de mi carne y bebe de mi sangre Juan 6, 53 y 54 tiene vida eterna la última cena este es mi cuerpo que por vosotros es partido esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La palabra salvación en, en griego es soteria que es libertad. si el hijo libertare os seréis verdaderamente libres de qué de la mentira de Satanás que los tiene con un corazón soberbio creyendo que pueden confiar en ustedes y si sus obras son buenas, para que se arrepientan, que no significa pedir perdón, sino dejen la mentira. Ustedes no son dioses, ustedes fueron hechos del polvo de la tierra para recibir la palabra y la palabra produzca el fruto en sus vidas. Pero como recibieron la semilla de maldad, vino la muerte, la muerte espiritual. Ya no estaba la verdad, serás igual a Dios, no, ya ahora está la mentira. Por eso Adán... Trató de cubrir su vergüenza, la desnudez significa la conciencia del pecado. Estoy desnudo, tengo que poner mis hojas de higuera. Pero ¿qué hizo cuando lo buscó Dios? Tuve miedo, porque la conciencia del mal lo acusaba, su obra no servía. La hoja de higuera tiene la mano de una, de una mano humana, véanlo en Google, hoja de higuera. Es la primera, la primera mentira de Satanás de presentarse a Dios por nuestra propia justicia. Pero ¿qué le enseñó? Vengan, tiene que haber muerte, la sombra de Cristo. Les voy a vestir con pieles de animal. Esos pieles de animal es la sombra de Jesús. La paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que mi pecado sea expiado, tiene que haber un pago. Si yo le pido perdón a Dios, ustedes si tienen una hipoteca con el banco y van y le dicen, Banco, perdóneme, no tengo para pagar mi deuda. ¿Qué les va a decir el banco? Qué bueno que se acercó al tiempo desde hoy su deuda está pagada a sus no sé 15 millones de pesos colombianos ya no debe nada así les dice el banco o me pagas condenado o te meto a la cárcel no, no es así entonces la Biblia es clara por eso Dios les enseñó a Adán y Eva la única manera en que sean justificados es que crean en lo que va a ser mi hijo amado Jesucristo para salvarlos la paga del pecado es muerte ese animal para poder poner sus pieles tuvo que morir y tuvo que derramar su sangre desde entonces, por eso dice el Señor, escudriñar las escrituras. Entonces, si Dios dio la ley y la ley no me puede justificar, entonces ¿para qué Dios dio la ley? Esa es la pregunta y la misma Biblia contesta la pregunta. Vamos a verlo, nos falta ya poco para terminar. Nos dice aquí, entonces ¿para qué sirve la ley si la ley a nadie puede justificar? Entonces ¿para qué fue el antiguo pacto? Y nos habla de la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y nos dice quién es esa simiente, Cristo. Es decir, en tanto venga la promesa del, del Mesías, las buenas nuevas el ungido de Dios, la ley tuvo un propósito y dice así, añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque cuando Dios les dio la ley, inmediatamente vino la muerte. Cuando Bajó Moisés del monte Moria, donde había juicios, había truenos, estaba oscuro, había fuego, porque por la ley nadie será justificado. Estamos bajo el juicio de Dios, lo dicen Romanos 3:19. Entonces en ese momento, ¿verdad? Baja y ¿qué estaban haciendo? Ya estaban y habían hecho un becerro de oro. ¿Qué dice la ley? No te harás imagen ni escultura. Ya estaban incumpliendo la ley. Que en ese momento vino la muerte de tres mil varones, más no sé cuántas mujeres y niños que estaban acompañándolos. Pero vino la muerte. Entonces cuando viene la segunda vez que vuelve a subir le dice vuelve a subir ahora tráete unas tablas hazlas y cuando vengas pero algo importante haz primero el arca para que cuando bajes inmediatamente las metas ahí ¿por qué? Porque si yo los juzgo y lo que hizo Moisés se acuerdan la rompió ¿por qué creen que la rompió? Bajo este pacto todos vamos a aparecer bajo la ley nadie puede ser justificado sí queda claro entonces, cuando él bajó con las otras tablas, inmediatamente le urgía tener las tablas. ¿Dónde, ¿Qué tenía el arca del pacto? ¿Se acuerdan? Las tablas de, la, de piedra, la vara de Aarón y el maná. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo? Meterlos adentro del arca. Y pusieron una tapa el propiciatorio. Y pusieron dos querubines ahí. ¿Para qué? Si Dios nos juzga por la ley mosaica, todos seríamos condenados. Por eso fue necesario un nuevo pacto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Como nacimos con un corazón soberbio, entonces todos estamos acostumbrados a enaltecernos de lo que hacemos. Yo tengo la razón, mi esposa está mal. Por eso el fariseo decía, menospreciaba a los demás. Satanás nos tiene a todos con un corazón soberbio, altivo. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Amén. Entonces, nosotros aquí les puede chocar a algunos. Yo creo el pastor, según te habla, muchas veces ha predicado del corazón humilde que tenemos que tener. Pero nuestra naturaleza es eso vivos Y aunque lo sepamos, diario luchamos con esos pensamientos. ¿No es así? Y volvemos a sentirnos, no, yo no estoy de acuerdo, no me parecen las disensiones, son producto de la carne. Porque no me parece, no estoy de acuerdo, ¿por qué decidieron? Cuando nosotros estamos en Cristo, descansamos. Mi vida depende totalmente del Señor. Mi hijo está rebelde, la palabra dice. Mi, mi esposo se quedó sin trabajo, la palabra dice, no he visto a justo desamparado. Dios nos va a ayudar. Dejamos de sufrir, salimos de la cárcel. El Señor su palabra dice, su palabra dice, su palabra dice. Amén. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Vamos por favor a Primera de Timoteo 1, 8 y 9. Dice así, fíjense lo que dice la Biblia, por eso es tan importante lo que dice el Señor Escudiniel las Escrituras. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si nosotros estudiando la Biblia entendemos para qué Dios dio la ley, a causa de las transgresiones, si Dios no le hubiera dado el tabernáculo donde hacían los sacrificios de animales, dice en Hebreos 10.1, porque la ley la sombra de los bienes medideros. ¿Cómo recibía una persona el perdón? tenía que llevar al animal, tenía que poner sus manos en la cabeza, que era la imposición de manos, después era muerto, la paga del pecado es muerto y su sangre era pintada en los cuernos de los altares, porque dicen Jeremías 17.1, por favor búsquenlo, Jeremías 17.1 y ahorita regresamos aquí a primera de Timoteo 1.8.9, Jeremías 17.1, ¿Qué dice la palabra, el que me ayude leyéndolo, por favor en voz alta. ¿Y los cuernos? ¿Dónde está escrito el pecado? En el ser humano, en su corazón y delante de Dios, en los cuernos de los altares. Y decimos, ¿qué tiene que ver el tabernáculo antiguo testamento para los tiempos modernos? La ley es la sombra de los bienes venideros. ¿Cuándo es el bien venidero? La simiente, Jesucristo, que vino a darnos libertad, a salvarnos. Entonces, ¿la ley es buena si se utiliza legítimamente? Regresamos, por favor. Y 1 Timoteo 1:9, sigo leyendo. Fíjense lo que dice la Biblia. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, etc. Entonces, ¿la ley para quién fue dada? Nosotros nacimos pecadores. Entonces, la ley tiene un propósito. ¿Ok? ¿Para qué sirve la ley? Y dice ahí adelante es nuestro hallo que nos lleva a Cristo, para que seamos justificados, ¿cómo? ¿Por las obras de la ley? No, por la fe. La ley lo que hace mientras yo, por eso el publicano no fue justificado, porque él seguía en la ley, y porque el publicano pudo ser justificado porque se humilló. Por eso no podemos nosotros poner nuestra confianza en Cristo, en nuestra vida no puede cambiar. Si nosotros solamente confiamos en el Señor Jesús, para no, limpieza de nuestros pecados y para nuestra vida diaria. Y su palabra, su voluntad, a través del siervo ser guiados para vivir por el Evangelio, Dios los bendijo, fructificados y multiplicados. ¿No estoy conectado con la voluntad de Dios? Entonces no puedo vencer a Satanás con las mentiras diarias. Mira, no te invitaron a la fiesta. Mira, tu esposo no te ama lo suficiente. Las cosas no están bien. Yo quiero tener una vida plena, pero no puedo. Yo vine a darles vida y vida en abundancia cuando mi palabra... El Evangelio guía sus vidas. Cuando ustedes y Dios estableció apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, ese es el plan de la iglesia para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, no solamente Dios nos salva, ahorita vamos a ver cómo finalmente nos justifica, pero también ahora conectarnos con el siervo, seguir la guía del siervo, para que nos lleve a vivir por el Evangelio, no nuestras obras, sino las obras dicen en Efesios 2:10 que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras de Dios, no nuestras obras. Descansamos. Por eso, Cristo es el Señor del día de reposo. Yo soy la palabra. Por mí fueron hechas todas las cosas. Vuelvan su corazón a mí, dejen de creer en ustedes mismos. Y empezando por el Evangelio, consumado es, todo está pagado, todo está perdonado. Nada depende de ustedes. Amén. ¿Sí? Y nuestra vida cambia. Cuando a través servimos en la iglesia. No mis obras, no yo puse esa cámara, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo viene de Dios, nada es de nosotros, nuestra vida, nuestra familia glorifican a Dios cuando entendemos que nos salvó, somos comprados a precio de sangre para vivir por el evangelio, entonces nos convertimos en dadores alegres. Esto es del evangelio, no me va a faltar nada. Al contrario, el que sembrare escasamente, también segará escasamente. Cuando vivimos por ejemplo, nosotros viajamos a cada rato. Usted, algunos piensan, no, la misión tiene mucho dinero, no tenemos dinero. Cuando hacemos el campamento mundial en, en México, se, se alquile el Auditorio Nacional, si alguno conoce México, es uno de los escenarios a nivel mundial más hermosos. Siete millones de pesos, estamos hablando de 350 mil dólares que nos sale el campamento mundial. Nos, nos dicen, ¿qué presupuesto tienen? Cero. Dios nos va a dar. Amén. Y lo hace. Y esto se hace en 40 países en todo el mundo al año. ¿De dónde sale el dinero? De arriba. Por eso la libertad del Evangelio nos libera de la mentira de Satanás de creer en nosotros mismos. ¿Qué hizo Cristo para podernos liberar de la ley? De la esclavitud, del pecado primeramente. El que come de mi carne bebe de mi sangre. Comer de la carne, dice en Romanos 6, el bautismo en espíritu fuego, no el de agua. Por eso dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene tras de mí, los bautizará en espíritu y fuego. 1 Corintios 15, este es el evangelio que predicamos: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué representa para mí? Entonces dice, sabiendo esto, dice en Romanos 6, que nuestro viejo hombre, los pensamientos y deseos donde confío en mí todavía me siento bueno, ahí sirvo a Satanás al pecado, el poder del pecado en la ley. Entonces dice, ¿verdad? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no creer más en mí mismo, volver mi corazón a Dios en un verdadero arrepentimiento y entender, sabiendo, es creer que mis pensamientos y mis deseos, dicen Galatas 5, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Antes vivía para mí, el que quiera salvar su vida la va a perder. No habla de pérdida de salvación, habla de la bendición de poder vivir por el Evangelio, donde el Señor suple todas mis necesidades cuando yo le sirvo. Tienes cáncer, me dijo el pastor Pablo. Usted sirva, siga sirviendo el Evangelio. Dios necesita siervos, Dios le va a ayudar. Aquí estoy. Amén. Sí, ok. La hermana después que dijo, cargó también su, su enfermedad. ¿Lo cree? Sí, pastor, lo cree. A los 15 días me busca, contenta. Pastor, me hicieron los estudios, desapareció el cáncer. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso en Cristo que todo lo hizo por su palabra. Amén. Y lo que quiere es que todos nosotros, verdaderamente en esa vida de fe, afirmemos nuestra fe que no es justo porque yo hice algo. De hecho, Cristo nos libera de la ley. ¿Qué hizo Cristo en Gálatas, donde se habla del evangelio diferente? Cuando vienen los judíos y le dicen tienen que circuncidarse, la ley, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ustedes recuerdan que en Efesios 5 habla de la esposa y Cristo. Ah, mujeres, sujétense a todos tus maridos, cosa que no les gusta en su carne. ¿No, hermanas? Entonces dice: Porque Cristo se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, y a la cual la cuida y la sustenta. Grande es este misterio, digo, de Cristo y su iglesia, porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué es el evangelio? Comer de mi carne. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Juan 12. Ese es Mateo 11, Juan 12, y los atraeré a mí mismo, cuando está hablando de su crucifixión. ¿Qué significa? Vengan y crean, sabiendo esto, que su carne, sus pensamientos, sus deseos, cuando la ley cumple su propósito, de que ustedes no puedan hacer el bien, porque dicen Romanos 3.20, que la ley se, se, se estableció para el conocimiento del pecado. Romanos 5.20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mientras más quiero hacer el bien, hago lo no puedo hacer el bien, sino que aborrezco eso hago. ¿Sí? La ley produce ira. La ley es nuestro ayo. La mujer adúltera. Maestro, la ley dice: Esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Tenía esperanza? Por eso es la ley del pecado y de la muerte. La ley es santa y justa. Los mandamientos son buenos. Pero ¿por qué se convierte a nosotros en condenación? Porque Dios ha visto. Vean Galatas 3.10, por favor. Gálatas 3.10, por favor. Gálatas 3.10.

Eres maldito con un mandamiento que no cumplas en toda tu vida. Santiago 2. Si tú dices que amas a tu prójimo y haces acepción de una persona, te haces deudor de toda la ley. Entonces, ¿para qué estableció la ley? Mi pregunta. Si la contesto con mi mente, no, hay que cumplirla, hay que portarse bien. ¿O ¿A poco está mal amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿A poco está mal amar a mi prójimo aquí mismo? ¿Cuál es el problema? El problema es que confío en mí, en mí mismo para hacer las cosas en lugar de creer que el Señor ya la hizo. Es muy diferente a yo tengo que hacer. Allá está hecho. Solo creo y el Señor lo va a hacer y ponerme el querer como el hacer. La gloria es para Dios, no para mí. Esa es la diferencia. Amén. Si ¿Sí queda claro, entonces esa cámara el hermano tiene razón. Perdón, estoy inventando. A lo mejor es del hermano. Me dice, ¿Por qué me ataca, pastor? Nada más fue un ejemplo. Entonces esa cámara el hermano que la compró tiene razón de decirte es mío esto. Yo estoy ayudando aquí. Así debe de ser. Por gracia de Dios el Señor me dio, me dio lo necesario para que su iglesia avance. Gloria a Dios por esto. Es muy diferente. ¿Queda claro? Entonces, el que come de mi carne, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Somos carne de su carne y ese es grande misterio. ¿Qué significa? Que cuando yo me uno en su muerte, sepultura y resurrección, paso a formar parte de su cuerpo, su amada esposa. ¿Y qué nos reviste? La justicia de Dios, no mi justicia. Por eso dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, bajo la mentira de Satanás, porque su carne, su viejo hombre, pensamientos y deseos quedaron ya clavados en la cruz. Yo no puedo hacer buenas obras. No fui hecho para hacer buenas obras. Hay un Dios que ya lo hizo todo. Y por la fe, el Señor va a cumplir sus promesas en mi vida. El justo, por la fe, vivirá. Amén. Y mis pecados, porque dice el Hable sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón, no hay olvido. Entonces, en el antiguo pacto, o cumplo todos los mandamientos o soy maldito, pero la ley es buena si se, se utiliza legítimamente. Es mi ayo, como la mujer adúltera. Que le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Los que están limpios de pecado, tienen la primera piedra. Su conciencia los acusaba porque estaban bajo la ley. Alguien que está bajo las obras sigue bajo Satanás, no ha sido libertado. Pero si morimos con Cristo, se acabó la ley. Ya no son mis obras a partir de hoy. Todo lo que Dios preparó bueno para mi vida, el justo por la fe virá, está escrito. Si yo lo creo, Dios lo va a cumplir. Amén. Y descanso. Por eso Cristo es el Señor del Día de Reposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará porque desde que escucho la voz de Cristo, ya no la de Satanás, en un verdadero arrepentimiento y por eso necesito de la iglesia donde Cristo me cuide y me sustente y me edifica para la obra del ministerio, hasta que se establezca el Evangelio como la razón de mi vida. Si yo sirvo al Evangelio no me va a faltar nada. Amén. Y se vuelve una iglesia con poder y mucha gente empieza a llegar porque entonces empieza a trabajar. Es la obra de Dios, no la obra humana. Esa es la diferencia. Y con la sangre. Vamos, por favor. Ah, Hebreos 10, ya estamos terminando, Pastor. Discúlpenme, voy a, no voy a hacer las tres horas que me ofreció al principio, va a ser menos. Hebreos 10, por favor, ya estamos terminando. Disculpen, pero es importante. Dicen en el versículo 11, ¿ya lo tienen? Voy a leer. Hebreos 10.11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Diario tenían que ir con un animal, no hay otra manera, y hasta que Dios veía la sangre pintada en el cuerno, en ese momento recibían el perdón. Tenía que estar pintada la sangre, cubrir el pecado. Pero Cristo, Cristo, habiendo una vez para siempre perdón, ofre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿tiene que haber paga del pecado, sí o no? si ¿Sí me explico, tiene que haber ofrenda, si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona, va a decir, no, es, no entiendes, lee la palabra, mandé a mi hijo para pagar tu deuda, y tú quieres llegar pidiéndome perdón, entonces para qué murió mi hijo por ti, dice para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque ya terminó su obra, consumado es, y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que es el enemigo, dice la Biblia en Juan 3.18, el que en él cree, no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. Dios no va a mandar a nadie porque tú mataste dos personas, tú mataste tres, tú te tomaste tres botellas de tequila, ¿verdad? En México tú, tú tomaste cuarenta. Cristo quitó el pecado y pagó por todos los pecados del mundo. ¿Cuál es la maldad? Seguir creyendo en Satanás de que yo soy Dios y puedo hacer obras en lugar de poner mi confianza en la obra de Jesucristo. Amén. El que, repito Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree... Ya ha sido condenado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer en lo que hizo Cristo. Menospreciar su obra. Pisotear su sangre. Como dice en Hebreos 10. El que pecare deliberadamente no habla de la ley. En el nuevo pacto el que no cree. Yo ya morí por tus pecados. O sea aquí el coro de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tú sigues diciendo que tienes pecado. Nunca moriste a la ley. sigues sirviendo al pecado. ¿Queda claro? Por eso el poder del pecado es la ley. Dice la Biblia en Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Amén. Ya no estamos bajo ayo cuando viene la fe, porque al morir con él, el viejo hombre, el pecador, se muere. Y entonces ahora, ¿qué hago? Me uno con Cristo. Por eso en Gálatas 3 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos somos uno en Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Salmo Isaías 61, en gran manera 61 10, en gran manera se gozará mi alma porque Dios me ha vestido de vestiduras de salvación con manto de justicia. Somos revestidos de la justicia de Dios, no es nuestra justicia. Al unirnos con Él, morir con Él. Su sangre limpia todos los pecados en nuestro corazón. No significa que ya no pequemos, ni para tener una vida de libertinaje, porque hay un propósito divino para ser edificados para la obra del ministerio. Es un plan completo. Si hay una verdadera fe, nos unimos al cuerpo de Cristo, somos edificados para el evangelio. Amén. Alguien que se arrepiente y dice yo serví a Satanás confiando en mí, no puede tener el pensamiento de yo puedo vivir como yo quiera. Me hago entender. ¿Si ¿Sí queda claro? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, la amada esposa de Cristo, la iglesia santa y sin mancha, no pecadora y con pecado. ¿Por qué santa y sin mancha? Porque la sangre de Cristo nos purificó. En nuestro corazón, si tus pecados fueran como la grana, ¿dónde están escritos? Lo leemos en tablas del corazón. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo cuando creemos. Consumado es. Todo está pagado, todo está perdonado. Solo créanlo. Amén. Amén ustedes lo creen gloria a dios por esto esto es la palabra de dios sí y en verdad trae un descanso porque yo sé que ustedes diario luchan con sus cargas y sus problemas aprendan a negarse conecten su corazón con el siervo y con la palabra no falten a la iglesia y cada palabra que nos lleva a confiar en la palabra nos hace descansar junto a aguas de reposo nos pastoreará amén ya todo está hecho solo crean Sírvanme, no les va a faltar nada. No importa el problema que estén viendo, niéguense, niéguense, niéguense. La vida de fe es un arrepentimiento constante, es decir, dejar mis pensamientos y volver mi corazón a Dios. Me siento difícil, me siento cargado, pero la palabra dice: No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, con mi palabra. Si tú vives por mi palabra, no te va a faltar nada. Amén. Sí, gloria a Dios por esto. Sí, entonces Cristo nos crucificó. Los que han sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo estáis qué? Somos aceptos en el amado. Por eso la oración es en el nombre de Jesús, porque Eduardo, el pecador, ya quedó clavado en la cruz. Ahora soy uno con Cristo. ¿Y por qué Dios me acepta? Porque soy la amada esposa, junto con todos mis hermanos, salvos, justos, perfectos. En su corazón, si sí, su pecado era como la grana, ha sido limpiado. Emblanquecido como la nieve, como la blanca nieve. amén. Quita el pecado de nuestro corazón, no significa que no pecamos. Y cuando pecamos, hay que lavarnos los pies, regresar a la palabra, tener comunión con decir, oh pastor, yo ya no venía a la iglesia porque me peleé con mi esposo, y ya tenía caso, hermana, hermano. ¿Acaso usted, esos pensamientos que tuvo, venían de Dios de la palabra? No, pastor, entonces, ¿por qué los creyó? Creo en la palabra, como Pedro, he orado para que tu fe no falte. Es que nada más limpia, me lava todo el cuerpo. Pedro, tú ya estás limpio por la palabra que te ha hablado. Satanás te va a acusar de que otra vez es un miserable pecador, fallaste, maldijiste. Entonces, puedes vivir como quieras, lloro amargamente. Viene el sufrimiento a nuestra vida. Y si somos necios, Hebreos 12, Dios al que ama, reprende. Si no somos hijos, bastardos. Un hijo de Dios no puede vivir como quiera. Amén. Amén. Entonces, para finalizar lo que enseña aquí la Biblia, ya no hay griego, ya no hay judío. Somos revestidos de Cristo, somos uno con él. Somos revestidos de la justicia de Dios. Cuando morimos en la cruz, nos unimos a su cuerpo, a su carne, la iglesia santa y sin mancha. Y somos revestidos y con la sangre purifica el pecado de nuestro corazón, borra el pecado y nos hace nacer de nuevo. Repito para terminar Hebreos 10. Dice entonces, Versículo 13, perdón 14, porque con una sola ofrenda se necesita paga, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? ¿Con cuántas ofrendas? En el Antiguo Testamento diario tenían que ir a pedir a, a recibir el perdón. En el nuevo pacto. El, el pacto de la fe, si tú crees, si tú crees, dice en Juan 5.24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Cómo nace de nuevo una persona? No es una oración, es oyendo y creyendo. Efesios 1.13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque así como Dios formó a Adán, nos enseña en la Biblia, si tú oyes mi palabra, Juan 1.12, más a todos los que recibieron, no es una oración de te acepto, es recibir el Evangelio, recibir la palabra. Tus pecados te son perdonados. A la mujer, mujer adúltera, ¿qué fue para ser salva? Solamente escuchar y creer. Ni yo te condeno. Amén. ¿Por qué? Porque yo voy, a, voy cargando tu pecado y cuando vaya a la cruz consumado es, todo está pagado, todo está perdonado. ¿Lo crees? Amén. ¿Sí? Y dice aquí... Porque por, con una sola ofrenda eso perfectos para siempre a los santificados. Y no atestiguo lo mismo al Espíritu Santo. Porque después de haber dicho este es el pacto, el nuevo pacto, el del Nuevo Testamento, el, el pacto del Espíritu de gracia, que, que verdad que haré con ellos. Después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús con la mujer adúltera escribiendo en la tierra, en el corazón del hombre? Si ustedes creen y yo te condeno. Es el nuevo pacto. Y de hoy en adelante, en sus vidas, yo no los voy a obligar. A través de la edificación de los siervos que yo levanto, yo los llevaré a la unidad de la fe. En sus vidas, el único camino que los lleva a la bendición, fructificados y multiplicados, sírvenme, no les va a faltar nada. Amén. Amén. Estar en la iglesia del Señor es una bendición. Y tener a los siervos que nos guíen es una bendición. Amén. Entonces, nosotros tenemos luchas vamos con el pastor, pastores que peleé, hermano otra vez siguió sus pensamientos, ¿qué dice la palabra?, ¿qué dice la palabra?, no juzguéis para que no seas juzgado, Dios me juzga, no, delante de Dios ya estoy ya, el juicio ya se aplicó, somos Cristo, ¿quién me está juzgando?, Satanás, ya viste, otra vez, todo está mal, ya no tiene caso, ya no vayas a la iglesia, ya no sirves, ¿cuántas veces nos habla como a Pedro?, pero a través de la palabra y del siervo. Hermano, deje sus pensamientos. ¿Qué dice la palabra? Es que soy un miserable. Y mire mi vida y mi matrimonio otra vez fracasando por haberse alejado del Señor de la iglesia. ¿Dónde la cuida? Y la sustenta en la iglesia. La edifica para la obra del ministerio. No quiere creer en la palabra de Dios. Pasará por el desierto como el pueblo de Israel hasta que su corazón vaya a la tierra prometida. Las promesas. Tenemos unas grandes y preciosísimas promesas en las cuales estamos, está bien estar atentos como la aurora. Que alumbra en la mañana. Así nuestro corazón, Dios prometió. La vamos creyendo, lo meditamos, y la luz va surgiendo en nuestro corazón. Cada situación, ahora lo vemos con el corazón de Cristo. No debo de temer nada, el Señor está conmigo. Y mis pecados han sido pagados porque la palabra lo dice. Oye, pero que tú eres, bueno, nunca pecas. Si fuera por mí por la ley, yo sería maldito. Pero por el nuevo pacto dice la palabra, versículo 17. Y añade y nunca más porque donde hubo remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mi hijo ya pagó con su sangre hasta la última gota. Los crucificó para que la ley se acabe. El acta de los decretos fue clavada en la cruz con los dos Nos liberó de las obras. Únense a mi iglesia. Ahora, por la palabra y las promesas, llegará la unidad de la fe. Yo los voy a ayudar. Se va a cumplir mi promesa en sus vidas. No teman nada. Descansen. Todo se va a cumplir. Amén. La palabra salvación, libertad, es vivir en libertad. Todo lo hizo el Señor, ya todo está pagado. Mi corazón y mis ojos solamente miran hacia la cruz del Calvario. Esa sangre chorreando como en los cuernos del altar pintó mi corazón. Mi pecado ha sido cubierto para siempre. Y no depende de mí. Amén. Gloria a Dios por esto. Y gracias a Dios. Por último, eh, gracias a Dios en verdad, yo lo digo y ahora el pastor también, Miguel, la, Dios está trabajando, no es el pastor Oxopar, el, el pastor sabe de quién me refiero, no es el pastor Pablo Chino, no es el pastor Juan Par, no es Misión Buenas Nuevas. Dios está trabajando en todo el mundo para que todos uniéndonos al corazón de Dios, mucha gente reciba salvación. Esta iglesia va a glorificar al Señor. En la medida que ustedes poniendo su mirada en la cruz y solo en las promesas de Dios descansen en el Señor, pónganse a disposición del siervo. ¿En qué puedo ayudar, Pastor? Vamos a salir a predicar la palabra. Misión Buenas Nuevas en lo que podamos ayudarle, Pastor. Y usted ahora nos conoce. No tenemos ningún interés más que la gente vive en esa vida en abundancia y el Evangelio llegue a toda gente, a todo Colombia. Ese es el propósito y el corazón del Señor. Nosotros, al igual que ustedes, solamente somos instrumentos en manos de un Dios Todopoderoso. Que amado a la humanidad, por eso envío a su hijo amado. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, Pastor, nuevamente por este tiempo. Vamos a orar para terminar. ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, porque en verdad, como dice, escudiñar las escrituras, porque en ellas es parece que allá es la vida eterna y ellos dan de testimonio de mí. ¿Cómo nace una persona cuando escucha la palabra y cree? Tus pecados te son perdonados. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hubo remisión de estos no hay más ofrenda. En una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu santo Evangelio. Bendice esta, esta iglesia, Señor, que tú estableciste, Señor, y tú pusiste a tu siervo, Señor Miguel, para que él pudiera ser instrumento en tus manos, para que mucha gente recibiera la salvación. Pero no solo esto, sino trajiste a tu rebaño, Señor, a tus hijos, que verdaderamente han confiado en esa sangre de Jesucristo, no por obras, no por una oración, sino por oír y creer. Si tú dices, Señor, nunca más me acordé de tus pecados y transgresiones, es porque Cristo ya pagó en la cruz y es para siempre. No depende de nuestro una vida de libertinaje, no, Señor. Ahora levanta siervos de esta congregación, que ayuden a tu siervo para que el Evangelio llegue a tanta gente. Primero a sus familias, que empiecen predicando la palabra a sus hijos. Hijo, Cristo ya pagó por tus pecados, tú eres justo, el pecador va al infierno, pero si tú has creído, ahora eres justo, santo y perfecto, porque lo dice la palabra de Dios, empezando por su hogar, y donde se paren cada día, no pierdan la oportunidad de hablar, dar su testimonio de cómo sus vidas han cambiado cuando creyeron en el Evangelio. Gracias, Padre. Bendice grandemente tu casa en este lugar, Señor. El corazón de mis hermanos, de tu siervo. Y dales ese corazón de vivir por el Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.